Okay, Juicy, I think it's you and me, so we're gonna start, okay? Juicy, what city are you at right now? Tell me, what city are you at right now? I am in Villavicencio. Where are you? Profe, me repito otra vez la pregunta, por favor. Sure. What city are you at? Medellín. Medellín. That's nice. That's very good. Are you from Medellín or are you from a different city? Bello Antioquia. Okay, good. But were you born in Medellín? Sí. Okay, naciste en En sí me crié Okay, acá. that's nice. That's nice. Okay, very good. You see, that's very nice. So remember, basically, remember this is English Does Work Level 5. And today we are going to be working on our last evidence. Okay? This is the last evidence from the course. Okay? One thing, this is very important. I am going to split the class into two big sections. The first section is the informative. Basically, we're gonna talk about ending dates, you know, everything regarding to the to the activity for this week. And on the second part, we're gonna practice a little bit. Okay? Entonces recuerda, recuerda que este es inglés 5, ¿no? Y vamos a dividir la clase en dos. En la primera parte de la clase vamos a hablar de lo que es netamente informativo, es decir, el nombre de la evidencia, qué es lo que hay que enviar, dónde se encuentra, cuándo termina, toda esta cuestión. Durante la segunda parte de la clase vamos a practicar un poquito, ¿ya? Basically, that's it. Eso es todo lo que haríamos en la clase de hoy. Okay, so my dear students, Okay, perfecto. y recuerda, yo voy a estar hablando en inglés y después lo más importante lo voy a transferir a español para que no haya ninguna, como ningún bache en la información. Okay, Bueno, cool. profe. So my dear student, let me share my screen with you. Voy a compartirte la pantalla. Just give me one sec. Tun, 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 tun. This one here. Okay, this is the one. Okay, very good. So, I am going to start the class by reading the announcement that I posted this morning, just to have all of the information clear, you know, crystal clear. Okay. Entonces, lo que yo siempre hago, yo siempre leo la información del mensaje de bienvenida a cada evidencia, pues para que sepan de dónde sale toda esta cuestión, ¿cierto? Entonces, inicio de evidencia se llama video presentación, mi nuevo proyecto, y es la parte de speaking. La semana pasada ustedes trabajaron en la parte de escritura, ¿listo? Es lo mismo, pero esta parte va a ser de speaking. Entonces, dice, estimados aprendices, continuamos trabajando en la actividad de aprendizaje 3, clasificar estructuras de oraciones de acuerdo con el uso de los condicionales 0 y primero. Además, ayer lunes 12 de junio iniciamos la evidencia, video presentación, mi nuevo proyecto, Ryan Speaking. El día de ayer, como fue festivo, por eso no les posteé este anuncio el día de ayer, sino que se los posteé hoy. ¿Listo? Esta evidencia, la que empezamos el día de ayer, estará disponible del 12 al 19 de junio del 2023, medianoche. A continuación, relaciono la información de la evidencia. Entonces, el nombre, video presentación, mi nuevo proyecto, speaking. El resultado de aprendizaje, describir intenciones y proyectos de acuerdo con situaciones sociales y personales. Y está la ruta sobre, pues, cómo acceder a la información de esta evidencia. ¿Listo? So that is all that we need from here.
Very important. Muy, muy importante. Remember, before sending any kind of document, paper, stuff, whatever, you know, it's crucial that you read the information regarding this activity. Antes de ustedes enviar cualquier documento para calificar cualquier, ¿sí?, cualquier evidencia, es muy importante, muchachos, que todos ustedes, todos, revisen la información que tienen sobre cada evidencia. Y lo vamos a hacer acá porque me han llegado cosas para calificar que yo, ¿y esto de dónde salió? Eso no era así. Okay? Entonces, we come here, it says contenido del curso. We click here. Then, we come here and we click on project. Okay? And we have all of the information here. Tenemos la información acá. Venimos donde dice actividades de aprendizaje guía. So you click here. Y aquí tenemos la guía de aprendizaje. Look, the first document here. This is key for you. Aquí es donde está toda la información sobre lo que ustedes tienen que hacer. Okay? And, Juicy, you have a question? Sí, profe, ya. Lo que pasa es que le iba a preguntar que usted tenía, o sea, se veía como una partecita de la pantalla, ya no se veía toda la pantalla completa, pero ya la puse en eso. Okay, ya. Yeah. It's because of that, ya. Yeah. Entonces, cuando le damos clic aquí en guía de aprendizaje, ¿cierto? Aquí se me abre este documento, dice clic aquí para acceder al recurso educativo. So you're gonna click here and you're gonna have all of the information, you know? Aquí con este documento ustedes tienen la información no solo de esta última actividad, sino de cada una de las actividades que ya han realizado, ¿okay? So you come here, you know the first part is just informative, la primera parte es informativa. Claro, deben leerla, pero yo creo que ya para esta fecha ya la han leído. Y aquí venimos con cada una de las actividades. The first one, the test, done. Right? Esa primera ya está hecha, que es el test. Done, finished. The second one, the forum, el foro, done, terminado, finished. Okay? The next activity or the next evidence, la que trabajamos hasta la semana pasada, el domingo pasado. Presentación, mi nuevo proyecto de escritura, writing, finished, done. And we're gonna focus on this evidence, this week's evidence, okay? Esa es la evidencia de esta semana. De aquí, o desde ayer, que ayer empezó, hasta el 19 de junio. Okay? So it says, durante la siguiente evidencia, deberá utilizar la presentación realizada por usted anteriormente. ¿Cuál presentación? La de la actividad anterior. Es muy importante que ustedes ya hayan realizado esa primera parte. ¿La primera parte cuál es? De la semana pasada. La actividad, la evidencia número 3. Es muy importante que ya esté hecha porque la necesitan. ¿Qué tenían que hacer? Muy sencillo. Deberían hablar de un proyecto que ustedes estén planeando, ¿cierto? Y deben utilizar los condicionales 0 y el condicional 1, que eso fue lo que expliqué la clase pasada. Hicimos ejercicios, aquí está toda la información. ¿Ok? So, basically, entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente realizar una grabación contándonos de qué trata su proyecto. Entonces, vuelvo a repetir. Durante la siguiente evidencia, deberá utilizar la presentación realizada por usted anteriormente y exponer esas ideas mediante un corto video, activando su cámara web y, de forma oral, mencionar las ideas expuestas respecto a su proyecto. You know, basically, it's pretty simple. It's just, you already have your presentation done, set. It's just telling it, you know, like say what you wrote. Simplemente contar en qué se basa su proyecto, ya está hecho, ya la parte escrita está hecha la semana pasada, simplemente contarme, speaking, you know? So, para la elaboración del video con la cámara web,
tenga en cuenta el desarrollo de un guión o estructura a través de una herramienta como PowerPoint, emails o Prezi, pues básicamente ustedes durante la evidencia pasada hicieron una pequeña presentación, ¿no? Como en PDF y todo con las cositas, imágenes, esas le pueden servir, no tienen que hacer otra. ¿Ok? Recuerde incluir los siguientes elementos: diapositiva de portada, la mayoría lo hicieron, datos básicos del aprendiz, nombre, instructor, del curso, ¿ok? Después, unas diapositivas de actividades o acciones que llevará a cabo en su proyecto, realizando comentarios al respecto, utilizando los condicionales cero y primero, que fue lo que estudiamos la clase pasada y en el material de la semana pasada y de esta semana está. ¿Okay? Como diversos conectores para unir las frases de su relato. Estructura del video con cámara web. Cuando grabe el video, tenga en cuenta que las fotos, imágenes y textos que use en las diapositivas deben ser un apoyo visual, no es a leer, para denotar su pronunciación y su aprendizaje inicial del uso del inglés. ¿Okay? Simple. So I think it's pretty clear, you know? Aquí tenemos algunas recomendaciones para el desarrollo de la evidencia. Les damos algunas páginas o sitios web que pueden utilizar para grabar su pantalla y a la vez ustedes también se están grabando, ¿no? Acá tenemos algunos links de esos sitios. A mí me gusta mucho Loom because it's very easy to use. Tenemos la información. ¿Listo? Lineamientos generales, productos para entrega, documento con datos básicos del aprendiz, extensión entre 3 y 5 diapositivas o hojitas como tal, formato Word o PDF, envían el link. Recuerden, esto lo digo porque me ha pasado, si ustedes graban el video, ¿cierto?, y lo guardan en su computador y ustedes pretenden enviarme el archivo de video, no los va a poder enviar, ustedes no van a poder hacer el envío porque es muy pesado. Ustedes deben subirlo a una plataforma de streaming como YouTube o Drive o Vimeo, como se dice en español. Cualquier plataforma de streaming, ¿sí? Y me envían ese link con el video. Ese video debe quedar en su pantalla y ustedes mismos, ¿ok? No es el video porque queda muy pesado y no lo van a poder enviar nunca en la vida, jamás, jamás, jamás. No les va a poder enviar, ¿ok? So that's it. That's all that you have to do for this evidence. So far, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Profe, tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo me metí en contenido de... ¿cómo te explicaría? A ver, ¿te metiste a contenido del curso? Sí, y fui para ver si, o sea, si me aparece lo que estamos usando en pantalla, pero no me aparece absolutamente nada. Me aparece la pantalla que necesito ya. Posiblemente tú no tengas los... Para visualizar un archivo PDF siempre se necesita tener ciertos complementos instalados en el computador. Por lo general, siempre ya viene todo preinstalado. Pero no sé de pronto si tú hayas hecho algún backup, algún qué, como resetear el computador. No sé si lo hayas hecho, lo hayas borrado. Anteriormente era el Adobe Flash Player. No sé si tú lo tengas. No creo, profe. Ay, trata de hacerlo. ¿Estás desde el computador? Ya me dirijo ya. Porque si es porque te hace falta algo, que debes visualizarlo. O también puede pasar que tengas bloqueados los pop-ups y te salgas como una ventana emergente y al tener bloqueado ese permiso, la ventana no puede salir. Puede ser eso también lo que te esté pasando posiblemente. Toca revisar, tengo que revisar. Trata de ingresar y cuando estés lista me avisas y revisamos, ¿ok? Ok, profe. Ok. Ok,
So to continue, mientras estás lista y todo eso, para que la clase que siga grabando. So while you finish, you know, getting everything done and ready, let's talk about topics. Okay, vamos a hablar un poquito de los temas. We're gonna practice. During last class, we worked on first and second conditional. Okay, first and second conditional. You know, remember the, sorry, no fue el primero y el segundo. Zero and first conditional. We talk about zero and first conditional. Remember, zero conditional is when you want to talk about facts, real things. They are not gonna change. Ejemplo de cero condicional es cuando, bueno, yo ya expliqué todo esto, pero bueno, cuando es un condicional quiere decir que hay una condición y un resultado, ¿cierto? Y siempre ese resultado, esté donde usted esté, va a ser el mismo, no va a cambiar. Por ejemplo, if I take black paint and white paint, what color do you get? Si yo cojo pintura negra y pintura blanca y las mezclo, ¿qué color voy a obtener? Profe, ¿me repite nuevamente la pregunta, por favor? If you take black paint and white paint and you mix them, what color are you getting? Si yo cojo en pintura negra y pintura blanca y las mezclo, ¿qué color obtengo? Profe, probablemente un gris. Very good. Gray. Aquí o en cualquier parte va a ser gris. Entonces, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso se llama como cero condicional. Quedaría algo así, quedaría. If es un sí condicional. Sí. If I mix black paint and white paint, esa es la condición. Ok, si yo mezclo negro y blanco, if I mix black and white, coma, y ponemos una coma, ¿qué obtengo? Ok, I get gray. Si lo hago aquí, si lo hago en la China, si lo hago en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, el resultado va a ser el mismo. Es un fact, es un hecho, no va a cambiar. That is zero conditional. Eso es cero condicional. Eso lo repasamos la clase pasada bastante. First conditional. What's the first conditional? Basically, I have the condition, you know, I have the condition, but the result, it's not gonna be the same. It can vary, you know. El primer condicional es algo que obviamente es lograble, es obtenible, pero el resultado de esa condición puede tener muchas variantes o muchos diferentes finales, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿yo qué digo? Por ejemplo, algo que pueda ser muy variante, así para que lo entienda súper rápido. Ok, digamos que si yo me mojo, ¿qué puede pasar? O sea, si me mojo, ¿qué pasa? Me enfermaré o me mojaré los zapatos o no sé, o me iré a la casa a cambiarme, you know, all of those kind of things. So it's gonna be like, if I get wet, si me mojo, if I get wet, ¿qué pasa? Si me mojo, ¿qué podrá pasar? Muchas cosas puede pasar, digamos que me va a dar gripa, okay? I will get the flu. I will get the flu. Me dará gripa. En esta parte ya no es un hecho porque no va a ser exactamente lo mismo. Puede cambiar el resultado. Ahí utilizamos will, futuro. Si me mojo, me enfermaré. If I get wet, I will get sick. Okay? So, a quick review, un pequeño recorderis. Si de pronto están un poquito perdidos, los invito a que revisen el material, primero obviamente de la semana pasada, que es el mismo de este, porque está un poquito extenso, y la grabación de la semana pasada. Okay, I explained everything there.
everything there. Okay? Cool. So, for today, para hoy, for today, basically, we got something different. For today, we are not going to work on the same thing. Para el día de hoy, no vamos a trabajar sobre lo mismo. We're going to work on something different. Okay? We are going to work on future. Vamos a trabajar en futuro. Right? Look, to do that, I am going to work. We are going to work on an activity. I'm going to show you some images, and then you are going to complete some sentences. Entonces, voy a mostrar unas imágenes. Luego ustedes van a completar algunos enunciados. Okay? So we're going to go here, here, and here. It's easy. Está bien fácil. Look, here. Les voy a dar la primera. Les voy a dar con la primera, después les voy a dar algo. Pónganle cuidado. It says, can you see it? ¿Pueden ver? Sí. It says, take a look at the picture. Take a look at the picture. Miren esa foto. Take a look at the picture. What can you see? ¿Qué pueden ver en esa imagen? What can't you see? ¿Qué viene en la imagen? You cannot see anything? ¿No pueden ver nada? ¿Cómo así? I don't think so. Yo creo que sí pueden ver cositas. The weather is cloudy. The weather is cloudy. Okay, very good. The weather is cloudy. It's pretty cloudy. Yeah, está bien nublado. That's correct. What else? ¿Qué más? What else? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Anything else? Okay, good. So, it says, entonces vamos con la imagen, con el enunciado dice. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién quiere leer el enunciado? What a dark cloud. It will rain. Okay, very good. It says, what a dark cloud. You know, what a dark cloud. Uy, esa nube está muy, como decimos en español, esa nube está muy gris. It will. Very good. It will rain. You know, ladies, will always will expresses future. Will always expresses future. El will siempre expresa futuro. En inglés hay varias formas de expresar futuro. Vamos a empezar con will, con este de acá. Will, will rain. Rain, look, rain. Rain solito es llover. Bueno, puede ser como verbo o como lluvia también. En este caso es un verbo, llover. ¿Okay? Si le pongo el will rain, sería lloverá. It will rain. Y funciona con cualquier otro verbo. Por ejemplo, dance. Dance, it means bailar. Si yo digo will dance, it means bailaré o bailará. Okay? The same thing. So, let's continue with the next one. Who wants to do it? ¿Quién lo quiere hacer? Who wants to do it? I think Colombia's soccer team will win the World Cup. Can you please repeat? I'm sorry. I think Colombia's soccer team will win the World Cup. Okay. Oh, well, actually,
It's a little bit pessimistic. Yeah, I know. It's a little bit pessimistic, you know, es un poquito pesimista. But yeah, I mean, won't. Aquí es won't. Won't is the negative form of will, you know. Will, positive. Won't, negative. Will, para expresar futuro impositivo. Won't es la forma negativa del will. Won't is the contraction of will not. Ese won't es la contracción de dos palabras. Will, not. Will, in the will y el not. No, de no, not. Will not or won't. I know I'm a little bit pessimistic. Un poquito pesimista, pero bueno, ahí vamos. Next one. Who wants to do it? Who wants to do that one? Somebody? Who wants to do it? ¿Quién la quiere hacer? Any person? What are you going to do tonight? I don't know. Maybe I will play video games. Very good. Excellent. That's nice. Very, very good. My question is for both of you, para las dos, Andrea and Juicy. What are you going to do tonight? I will help to my daughter with her homework. Very good. I will help. I will help my daughter with her homework. Very good. Excellent. Remember, Andrea, don't say, no digas, I will to help. No. I will help. No le metas el tú ahí. I will to help. No, I will help. Very good. Excellent. Okay. And, yeah. And you, Juicy, what are you going to do tonight? What are you doing tonight? Ahí está mala pregunta. Juicy, are you here? No, Juicy is not here? Okay, so let's continue. The next one. The next one goes like, okay, in 2050, we have robots in the house. What do you think? What do you guys think? Will or won't? We will have robots in the house. I also think the same thing, you know. By 2050, I think we will have robots in the house. Let's see. Vamos a ver si sí o si no. Yep. It's possible. It's possible. Yeah, I also think it's pretty possible. It's pretty likely. Next one. I don't know. Juicy, you want to go and do it? No, Juicy? Okay, it says, I think tomorrow it be clear and sunny. Look at the image. Miren la imagen. Will or won't? Will be clear and sunny. Will be clear and sunny. Very good. Excellent. Andrea, what's the weather like in your city right now?
The weather is sunny and hot. Okay, where are you from? I mean, what city do you live in? Kota. Kota. And do you know about tomorrow's weather? What will the weather be like tomorrow? I think it will be sunny too, because there are mucho calor. Okay, it is very hot. Hot. It's very hot. It is very hot. Okay, very good. Nice. Thank you. Let's continue with the next one. Number 7. I think people use cars. We will have flying cars. What do you think? I think people will or won't use cars. We will have flying cars. What do you think? Look at the image. I think people won't use cars. We will have cars. Flying car. Very good. Excellent. That's pretty nice. It's won't. Yeah, that's nice. Okay, the next one. I think people will eat pills with vitamins. We eat anything else. What do you think? I think people will eat pills with vitamins. We won't eat anything else. Very good. Very, very good. Well, actually, what do you think about it? What do you think, Juicy and Andrea? ¿Qué creen ustedes, Juicy y Andrea? Juicy and Andrea. In the future, will we just eat like vitamins or vitamins, las dos se pueden decir, vitamins or vitamins, and no more food, like everything is gonna be already, you know, like in pills ways, or maybe we will continue eating as regular? I think that it will be that, excuse me, I think yes, because complementos o suplementos vitamínicos are more used than other alimentos. Yeah. No sé. Food. Yeah, you could say food. Other kind of food. Yeah, vitamins, you know, supplements. Yes, they are supplements. They're going to be like more common. You know, the regular food, you know, like the actual food. Yeah, possibly. I also think the same thing, you know, in the future it's going to be a little bit crazy. Okay, and the last one. Who wants to do it? Juicy or Andrea? It's okay, Juicy, no problem. So I make fun of you again. Make fun, it means burlarse de algo o de alguien. To make fun of somebody or something. I won't make fun of you again. I won't make fun of you again. Very good. Very, very good. Easy or difficult? What do you think? ¿Fácil o difícil? Oh, ¿nos queda una? Ah, nos queda más. Yeah, we have more. So it says, I think people won't wash clothes. The clothes... Oh, that would be nice. Who wants to do it?
I think people won't wash clothes. The clothes get dirty. The clothes won't get dirty. Very good. The clothes won't get dirty. Very good. Excellent. That's very nice. That's good. That would be very nice, you know? Sería muy bueno que, like, the clothes won't get dirty. Que la ropa no se ensuciara. It would be very nice. Next. I think people live under the ocean. What do you think? I think people, look at the image. Look at the image to see maybe what's going on. I think people will live under the ocean. Very good. Will live under the ocean. Very good. Excellent. Nice. Very, very good. Very, very good, Juicy and Andrea. Now, finally, last exercise of the day. Listen. Ladies, question for you. What do you think will the future be like? What other predictions can you state, can you claim about the future? What do you think will the future be like? Es como, ¿qué se imaginan ustedes que viene en el futuro? Así como, como like kind of predictions, como clase de predicciones. ¿Qué creen ustedes que vamos a tener like in 20 years from now? Think about it. Piensen y me comentan. Who wants to tell me something? Just to finish. I think the future will be difficult because many countries will be in war. Guerra? Yep. Many countries will be in war. That's right. Possibly for the water. Possibly. They will fight to get water, you know, like the water control. Yes. Very good. That's great. Okay. Juicy is not available right now. Her phone is not working, I guess. So, but that's right. That it's pretty much what is going to happen. Okay. So now, my dear students, basically that's how we use will, you know, will expresses future. Utilizamos el will y no cambiamos absolutamente nada más. Okay, I'm gonna stop my sharing right now. Voy a detener un momentico mi pantalla and I'm gonna show you something from the platform. Les voy a mostrar algo de la plataforma, so quick. Okay, here. Is this one? Oh no, it's not this one. I'm sorry, I got wrong. It's territory. This one. Oh, hello. Okay, so basically, guys,
here are the starting components, you know, aquí están los componentes de estudio. This one, the first one, is already done. It must be done already. Este primero ya debe estar listo a la fecha. The second one, already. El segundo también ya debe estar listo a la fecha. And you must be working since last week and this week, you're going to be working on this one. Para esta semana y para la semana pasada, se suponía que, o se supone, deben estar trabajando el tercer componente. This one. If you click here, you know, you're going to have the material here. You click here and you have lots of stuff here, you know. Look, you're going to talk about weather conditions. You know, you're going to be talking about conditionals, que eso fue lo que estudiamos la semana pasada. And look, also, you're going to be talking about future. Look, we only revise future with will. Aquí solamente revisamos el futuro con el will. There are like two more ways to express future. Hay dos maneras más de expresar futuro. Everything is going to be explained here. Aquí todo está explicado. Look, you have audio. Susie is going to buy the tickets for the concert tomorrow. Susie va a comprar las entradas para el concierto mañana. Everything, okay? We have, look, verb tenses with will. Un pequeño video sobre el will. Everything is explained here. Todo está explicado acá, absolutamente todo. ¿Qué es lo que yo siempre hago en clase? Me gusta es que ponerlos a hablar. Porque aquí en este material ustedes tienen gramática, ustedes tienen vocabulario y lo pueden hacer ustedes solos. Pero en clase necesitamos poner en práctica lo que ustedes están aprendiendo. ¿Okay? So my advice for you is to go review the information. You know, at the end of each section, you're going to have... Okay, it's a lot of stuff, you know, a lot. And we have an exercise here. Okay, tienes un ejercicio acá para que lo hagan y lo realicen. Okay, guys. We're about to finish. Estamos ya prestos a terminar. Nos quedan 5 minuticos. Les quiero preguntar o que me hagan las preguntas que ustedes puedan tener referente al material, alguna pregunta de tipo técnico, tecnológico. Excuse me, teacher. Yes, no, es que parece que hubo como un vendaval pequeñito y se me cerraron las cosas, se me rompieron los vidrios. Excuse me. Wow. You okay? Wow. Juicy, do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me puedes escribir por el chat? ¿Está todo claro lo que debes hacer? ¿Tienes conocimiento de lo que hay que hacer? Todo nice. Alcanzó a leer. Okay, Yusi, that's it for today. Eso sería todo por la tarde de hoy. Cualquier cosita, pregunta que tengan, con mucho gusto, por favor me la haces llegar. Y igual todos los muchachos que van a ver la formación virtual, en diferido, perdón, cualquier preguntita que tengan, al correo electrónico o al chat de Territory. Okay? Thank you very much for coming. See you next time. Oh, no, mentiras, algo muy importante. Recuerden que esta es la última sesión que tenemos. La fecha que ustedes tienen para hacer el debido envío máxima, límite, es el 19 de junio. Esa es la fecha límite para enviar sus evidencias. Lo que es 20 y 21 se van a cerrar y no se van a recibir ningún otro tipo de evidencia. ¿Listo? Esos 2 días son para que ustedes, esos 2 días es para yo hacer el cierre del curso. Yo les estoy enviando unos mensajitos informándoles quién pasó, quién, pues, los que no les estén en la lista porque no pasaron, y algunas instrucciones. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso para que quede acá grabado. Y pues nada, muchas gracias por venir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.